Como se los contamos, desde hoy el centro de Cali inicia una nueva etapa de peatonalización. Esto incurre en algunos puntos, especialmente en el manejo de los horarios. Algunos serán para peatones y en otros momentos los carros podrán transitar. Queremos conocer más detalles de lo que está ocurriendo allí en el centro de la ciudad frente a la flexibilización de los horarios para movilizarse en vehículos y cómo va a ser el tema para continuar con la peatonalización. Carmen Alisa Sarmiento Mora, muy buenas noches. Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos sobre la carrera cuarta entre calles 11 y 12. Esta vía entre las 6 de la mañana, perdón, las 7 de la mañana y las 6 de la tarde está habilitada parcialmente para los carros. Por aquí por donde estamos parados en el día estarían circulando vehículos. A esta hora, desde las 6, vuelve y queda cerrada para los vehículos. ¿Es así o no? Secretario de Movilidad Wilmer Tavares, bienvenido a Telepacífico. Hola, muy buenas noches. Efectivamente es así. A partir de las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, lo que hemos hecho es flexibilizar un poco la medida de peatonalización, acogiendo ese llamado que nos hicieron varios de los gremios y los comerciantes para permitir el paso por aquí, donde estamos parados, del tráfico mixto. ¿Eso qué quiere decir? Que va a pasar tanto transporte público como transporte privado. Pero a partir de las 6 de la tarde lo tenemos totalmente peatonal, para que la gente disfrute, se camine, conozca todo este sector, que es un sector muy bonito. Y adicionalmente, los fines de semana, sábados y domingos, sí estará totalmente cerrado para el paso vehicular y habilitado solamente el paso peatonal. ¿Por aquí tampoco pueden circular motocicletas, ciclistas? Ningún tipo de vehículo salvo los ciclistas. Los ciclistas sí pueden acceder a este sector, obviamente con toda la precaución, para que no se vayan a llevar por delante a un peatón. Aquí a esta hora podemos ver mucho tráfico, sobre todo todavía de peatones que se mueven aquí en el centro. La idea es que aquí este sector se convierta en un sector de turismo, un sector que atraiga no solamente por la belleza arquitectónica, sino también a través de las diferentes organizaciones y a través de la misma administración municipal. Vamos a tener toda una agenda permanente en este punto que atraiga al público en las noches. ¿Flexibilizada esta donde nos encontramos y también la del otro lado, la en la carrera quinta? Efectivamente, vamos a tener habilitados siempre dos carriles, sobre esta que es la carrera cuarta y sobre la carrera quinta, para que la gente pueda transitar en su vehículo. Nada dejar el vehículo en la vía pública. Estamos siendo, en eso sí, bastante estrictos con el control, porque cada vehículo que se nos detiene es una congestión que se nos arma. Entonces, por favor, utilizar los parqueaderos aledaños. Hay suficientes plazas de parqueo aquí en el centro para que usted las utilice y deje su vehículo de manera segura en uno de sus parqueaderos. La calle 12, ¿sí? Hasta llegar a la carrera quinta está cambiando de sentido también. No, durante la mañana continúa como es, en el sentido normal. Y lo que tenemos es habilitado el paso peatonal a un solo carril, es decir, mantenemos la abertura del tráfico mixto a un carril y el otro carril lo mantenemos peatonal durante el día. Y ya en la noche se cierra totalmente tanto la calle 11 como la calle 12 a partir de la carrera sexta. Bueno, hay algo que preocupa a las personas y es el uso que le vamos a dar a este espacio público. Hoy todavía, como usted dice, lo vemos con muchos peatones, también con algunas trabajadoras sexuales. ¿Cómo hacer que esta zona se vuelva atractiva para los ciudadanos? Bueno, es un trabajo que estamos articulando con todos los organismos. Aquí está IBC, aquí está Seguridad y Justicia, tenemos también Desarrollo Económico, tenemos Turismo, y la ideal es que tengamos una promoción permanente aquí, una agenda cultural, deportiva, una agenda gastronómica, que permita que la gente se apodere de este espacio y lo viva y lo disfrute. Ese es el llamado que le estamos haciendo, no solamente al público, a que venga a conocer la peatonalización, sino que desde la misma administración estamos gerenciando para que haya suficiente espacio y suficiente agenda para que funcione. Es decir, esta peatonalización depende no solo del secretario de Movilidad, sino de todo el gobierno. Por supuesto, esto es una apuesta de gobierno, es una apuesta de nuestro alcalde Alejandro Eder, que ha pensado en la reactivación del centro a partir de la peatonalización, como ha ocurrido en grandes ciudades del mundo y que está funcionando. No es algo que nos inventamos nosotros, es algo que de verdad está funcionando y que atrae al público y mejora el comercio. Que tenga usted una feliz noche, muchas gracias. A ustedes la invitación, vengan al centro, disfruten del centro y góceselo. Y yo soy Carmen Alicia Sarmiento Mora y este es un informe para Telepacífico Noticias, la región todos los días.